Hola chicas, buenas tardes. Le voy a hacer un video corto para explicarle algo con respecto a los pedidos que me ha pasado ya. Varias chicas y chicos han hecho el pedido, supuestamente más de 150, y al resumen solamente le ha salido o el 40% o no califican para X promoción. Lo que está pasando es que no se están fijando. Aquí estamos en la tienda. Voy a agregar algunos productos para irles enseñando cómo tienen que fijarse, dónde tienen que fijarse para saber el monto que van llevando, lo que van a pagar, lo que tienen en el carrito a precio catálogo y lo que ustedes van a pagar. Vamos aquí a la bolsita y vamos aquí a mostrar. Total. Entonces, mire, aquí tengo aquí arriba monto a 190, pero ese 190 es precio catálogo. Precio catálogo. Aquí abajo dice descuento monto a. Es el descuento que nos están haciendo. Lo que nosotros vamos a pagar son 114. Pero solamente tenemos el 40% de descuento. Aquí hay que fijarse. Y el subtotal. Ahí. Entonces voy a agregar algo que no está dentro del monto A. Deja ver. Ejemplo. Voy a agregar un paquete de catálogo. Sucede lo mismo si es muestra, cualquier cosa. Entonces, mire, aquí ven, monto A sigue en 190. Porque es los productos, la fragancia, ya sea crema, maquillaje, exacto, lo que vamos a vender, no lo que necesitamos para hacer el trabajo, no muestras, no bolsa, catálogo, todas esas cosas ya quedan de monto B. Aquí pueden ver el monto B, 42.90, es el precio de los catálogos, el precio del paquete de catálogo que yo pedí. Y aquí abajo en su total van a ver que dice 156. Pero ese es sumado con el monto B, que el monto B no nos cuenta porque el monto B es material de trabajo. No nos cuenta en el volumen. Ese no nos cuenta en el volumen. Nos cuenta esto que está aquí. El monto A tiene que llegar a 301. Monto a 301 para que aquí nos dé el 40% de descuento y a pagar 150 con 50 centavos. Ahí les voy a enseñar. Vamos a quitar los catálogos. Entonces vamos a agregar otra fragancia. De a ver si ya llegó. Ok, aquí miren, aún tenemos aquí arriba 166. Aquí tenemos 159, pero no nos podemos guiar por este. Tenemos que guiarnos por el volumen personal A. Tiene que ser 301. Vamos a agregar este. Aquí ya agregamos algo más. Aquí nos subió a 320. 320. Podemos, deja ver. Que nos quede más cerca del 150. Ok. Aquí nos bajó mucho. Vamos a buscar algo que nos salga económico que nos dé el aproximado de eso. Vamos a ver esto. Nunca nos da exacto, siempre hay algo como que
siempre se pasa un poquito, siempre se nos va a pasar un poquito, no nos va a dar los 150 exactos, es un poquito difícil lograr los 150 exactos. A ver si puedo quitar este por aquí. Ok, aquí nos dio bastante cerca, miren. Son 310 monto personal A. Ese es precio catálogo. Ese primero es precio catálogo. El monto A de descuento, mírenlo aquí, es el 50% ya y vamos a pagar 155,40. Y al final son 155,40. Pero si tuviéramos, a ver qué ponemos. Algo. A ver si encuentro. Vaya, ponemos los catálogos de oferta. Un paquete de catálogo de oferta. Porque no encuentro las muestras cerca, estoy poniendo los catálogos de oferta. Ok, aquí se quedó 310. Eso no cambió porque son los productos a precio de catálogo. Aquí no cambió porque nosotros vamos a pagar al 50% solamente los productos. Aquí el monto B salió 4. Son los catálogos, material de trabajo. Monto B es material de trabajo y aquí sí aumentó, eran 155 y subió a 159 el paquete de catálogo de ofertas, salió en $4, entonces aquí sí nos va a aumentar a 159. Entonces, a la hora de pagar, igual nos va a salir acá. Nos va a salir acá los 155 de producto más, a ver si pueden ver, mire, el volumen A, 310, precio catálogo, con el descuento del 50% nos va a salir 155, pero el subtotal, ya aquí no nos especifica, el subtotal va a ser 159,40. Y aquí está agregado el paquete de catálogos que yo puse de $4. Más los cargos, el envío, $19.90. Salen 100. Bueno, aquí sale menos porque esta chica tiene un descuento por nuevas personas que ingresó. Entonces le va a salir un descuento. Pero aquí entonces les va a salir 159. Les voy a decir exactamente cuánto le va a salir ahí entonces. Serían 159,40 más 19,90. Aquí le va a salir 173,90. Como le digo, ella tiene un descuento por nuevos ingresos y por cada uno, dependiendo del kit que compró, le van a descontar $20. Entonces aquí tiene algo de crédito, por eso me está saliendo así. Pero el total aquí abajo sería 179,30. Pero vamos a ir atrás cuando quitamos quitamos los catálogos. Vamos a quitar los catálogos para que vean la diferencia. Quitamos el paquete de catálogo. Ya quitamos el paquete de catálogo. Entonces nos va a quedar así. 310, 155,40 y 155,40. Y ya a pagar, entonces sería 155,40 más 155,40 más 19,90.
19.90. Aquí, igual, si agregamos el producto para el envío gratis, no nos va a salir el envío aquí, pero nos va a salir como acá, como salía como si fuera la compra del catálogo, porque el producto de envío, el producto que esté como envío, va a salir al precio exacto que esté. No sé si es una fragancia de 25, de 30, 22, va a salir al precio que esté y no les va a contar acá arriba, no les va a contar en el descuento. Les va a salir como monto B. No sé exactamente cuál es el producto que está, pero les va a salir como monto B. Ese no les va a contar tampoco en el volumen personal. No les cuenta nada de material de trabajo, nada de producto de envío, nada de eso le cuenta en el volumen A para el descuento. Entonces tienen que fijarse bien en esto. Volumen A personal es precio catálogo. Aquí tienen que llegar a 301 para recibir el 50%. 301 aquí, aquí abajo van a pagar, aquí el descuento va a ser 150.50 centavos, y entonces al final igual acá abajo va a salir 150.50 centavos más al final